4. ¿Qué has hecho? Dios. Hola, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis que estoy de vacaciones, no os voy a calentar más la cabeza, pero el día de hoy os traigo vídeo de Clash Royale completamente distinto a lo de siempre. No traigo partidas porque tengo un montón de cofres que compartir con vosotros, un montón de cofres de estos que no son pagando gemas, que son conseguidos, y tengo un poquito de todo. Ya sabéis, hace 3-4 días metieron el desafío del clan, en el cual entre todos los miembros de un clan teníais que conseguir 10 cofres en total. El primero eran 100 coronas, el segundo 150, así hasta 10, el último creo recordar que eran como 500. Y sí, en el clan pokeristas, como estáis viendo, y espero que se vea bien, espero que el eco no os moleste un montón porque sé que hay eco, pues aquí lo tenemos, cofre del clan conseguido con 10 de 10, lo que quiere decir que lo hemos llenado entero. Y bueno, pues estos son los participantes, el top 8, precisamente Kirito se salió, se hizo 456 coronas. Yo antes de empezar, ya sabéis que justo salía el cofre del clan el mismo día que acababa la temporada, y bueno, pues quería dejarlo bastante guay, así que la lié bastante porque, bueno, llegué a récord de copas de 4.156 para conseguir los trofeos de leyenda, que es en el momento que tienes 4.000 copas, se te reinicia al comienzo de la temporada con 4.000 copas, y cada vez que ganes puntos dentro de esos 4.000 se te van ampliando, y sí, quería tenerlo. Sin embargo, también tenía que perder copas de alguna manera para conseguir el cofre del clan, el desafío del clan, donde conseguiríamos coronas, y bueno, pues bajé hasta 1.500 copas el primer día, o sea, fue llegar a las 4.156, que fue el récord, dejarlo ahí hasta que pasara la siguiente temporada y perder como unas 3 horas de partidas seguidas, dejándome ganar para poder hacer el cofre del clan, porque había muchos dentro del clan que no iban a poder, o historias varias, así que me tocó currar un poco por ellos. Aprovechando que estaba de vacaciones, pues tampoco me importó mucho. Tenemos el cofre del clan. En todo este tiempo que he estado subiendo las copas otra vez, ahora mismo estoy en 3.606 de 1.500 que estuve hace, pues eso, 2 días. La verdad que ha ido bastante guay. He conseguido 2 cofres gigantes, que ahora mismo no recuerdo de qué arena. Creo que uno sí que es de arena legendaria, el otro debe ser de mierda por ahí. Tenemos un cofre de orete, que bueno, dentro de lo malo no está mal. Y tengo un cofre mágico, que entre el camino de subir de las 1.500 y pico copas hasta las 3.606 me dieron 2 cofres mágicos más, que no he abierto porque no tenía intención de grabar este vídeo. Pero el momento que vi que conseguíamos el reto, estaba bastante guay, y dije, joder, ¿por qué no compartirlo? Que sé que a muchos de vosotros os mola. Por cierto, el cofre del clan ha habido a varios ya que les ha tocado legendar, así que estoy ahí ansioso de ver lo que nos toca. Tengo también los 2 cofres gratis, cofre de coronas, un cofre de oro, los 2 gigantes, el mágico. Por otro lado, tenemos de oferta especial el cofre legendario, que también nos iremos de este vídeo abriéndolo. Y por último, y no menos importante, un gran desafío de 9 victorias, que ya sabéis que nos puede tocar legendaria también. Así que es un vídeo un poco distinto, es un vídeo en el cual no voy a meter gemas para abrir cofres, y a pesar de que tenga que hacer lo de la rotación y abrir estos pues con gemillas, pero son cofres que me han costado mi esfuerzo, y es como, Dios, todo, o sea, todo lo que se puede abrir de cofres relativamente que se puedan conseguir gratis, lo tenemos. Así que vamos a empezar en primer lugar con los cofres gratis. Ya sabéis que son siempre 2, a ver si nos puede soltar algo agradable, ya sabéis que esto, voy a intentar hacerlo en escalera, es decir, al principio pues va a ser los cofres así cutrecillos, luego empezaremos, vamos a abrir ahora mismo el de orete, vamos por orden. Cosas que me molaría que me tocaran, por cierto. ¿Me va a venir una épica? No, no me va a venir ninguna épica. A todo esto, ya sabéis que ha salido, bueno, ahora mismo no os lo puedo enseñar, nuevo gran desafío que van a meter del mago, que, bueno, cuando veáis este vídeo igual quedan como 7-8 horas, porque de que lo subo con esta conexión me va a llevar un montón de rato, pero si tenéis algún tipo de duda, os voy a dejar el vídeo de Álvaro, que lo explica mucho mejor que yo. Pero para todos aquellos que no lo sepáis, se va a abrir un desafío con 12 victorias también, y el que consiga las 12 victorias en el periodo de tiempo de 6-7 días, creo que dura el evento, pues nos va a dar un cofre, bueno, el cofre del desafío, en el cual la última carta siempre va a ser, siempre y cuando ganemos las 12 victorias, va a ser el mago eléctrico, que es la carta legendaria. De todos modos, como digo, si queréis más información de esto, pasaos por la descripción, os dejo el vídeo de Álvaro, y si queréis gemas gratis, también os lo dejo, porque las vais a necesitar para hacer el desafío, que cuesta 100 gemas cada una de las partidas, ¿vale? Vamos con el cofre de coronas, que creo que era de arena legendaria, sí, además lo hemos conseguido relativamente hace poco, y no nos toca nada bueno. Da igual, no importa. Cofre gigante. En cofre gigante creo que todavía no me ha tocado ninguna carta legendaria. Es uno de los que me falta, además del cofre de plata, que tampoco me ha soltado ninguna. En el de oro me soltó una. Vamos ahora con este cofrecito tan agradable. Por favor, no. Cuando da 3 cartas ya sabéis que no. Y vamos con el mágico. El mágico ya sabéis que son 22 épicas, si no recuerdo mal. Es que, ¿cómo lo puedo mirar?
Oye, que había una manera, ahí está, 3 épicas y 22 especiales, ¿vale? Vamos a ver si podemos conseguir una legendaria. De todos modos va a haber legendaria en el vídeo porque tenemos el cofre legendario y sí, lo vamos a tener que abrir. 8 especiales, vamos. Ya nada. Estaba ahí meditando. Bueno, aquí vienen las épicas, 4 bebé dragón, que por cierto lo puedo subir al nivel 6. Voy muy chetado ahora mismo, en esta cuenta veo bastante chetado. Las 4500 copas creo que las voy a poder conseguir. Y vamos ahora, no sé cuál es más importante. Este desde luego, pues sí, ya sabemos que se viene. Vamos a abrirlo del tirón, cofre legendario, el chispitas. Lo podemos subir a nivel 3, genial. Vale, guay. Ahora vamos con el cofre del gran desafío, que son 9 victorias. Nos va a dar 530 cartas. Y no sé lo que puede traer. A ver, ¿hay alguna manera de que lo pueda mirar? No, no hay ninguna. Vamos a ello, es el primer gran desafío que consigo así relativamente bien. 7 cartas, que nos vayan tocando especiales, viene bastante bien. Épicas ya, qué raro, más épicas. Cuidado. No nos toca legendaria, la madre que lo he hecho. Bueno, y ahora sí, vamos con la parte del vídeo. Aquí está el desafío del mago eléctrico, que empieza en un día y 13 horas. Cuando estéis viendo el vídeo, desde luego, quedará mucho menos. Y como veis, con 12 victorias te llevarás esto, mago eléctrico, aparte de todos los premios que te da el cofre. Y está bastante guay. Vamos con el cofre del clan, por favor. O sea, Dios, estoy grabando este vídeo súper ilusionado y me estoy llevando de momento un mal sabor de boca. Oro nos ha dado un montón, 3150. Ya os digo que esto ha sido muy fácil, pero otra vez yo creo que lo pondrán como un poco más complicado. Un clan activo lo puede conseguir prácticamente en 5 horas, 6 horas si están jugando, pues muchos de ellos. En nuestro caso, pues no hubo mucha gente que jugara. Eso sí, hubo pocos, pero que jugamos un montón. Y bueno, me conformaría bastante con que me soltara una legendaria, por favor, muchas épicas. Ya nada, tío, faltan las 5 épicas que están aquí, maldita sea. Nos quedamos sin legendaria en el cofre del clan, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Bueno, compañeros, como ya sabéis, estoy de vacaciones, tenéis la tienda de camisetas que está nueva y está súper chula en la descripción. Las gemas gratis, el vídeo de Álvaro, otro vídeo random que tendréis por ahí. Así que como siempre, espero que os haya molado bastante, ya tendré tiempo para grabar. Por cierto, en nada se va a venir un vídeo de apuestas porque ya... O sea, no os quiero hacer spoiler, pero vais a flipar porque hay una nueva caja en una página que ya he colaborado con ellos bastantes veces y tengo muchas ganas de hacerlo. Espero que tanto el audio como el vídeo se haya visto bien. Es grabar como un poco distinto a siempre, a lo que estoy acostumbrado, todo bien montado. Pero aún así el eco seguramente se escuche por ahí, el ventilador del ordenador que está al lado de la cámara también. Así que nada, chavales, como siempre, espero que os haya molado un montón. Meted un buen me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.